Hola amigos del canal Random, la semana pasada hicimos una encuesta para que eligierais el errores de esta película, y aquí está la ganadora. Hoy hablaremos de... La monja. Por cierto, esta película conecta directamente con la de El Conjuro, así que si aún no habéis visto el vídeo de errores, pausad el vídeo y pinchad aquí. ¡Dentro vídeo! Nos encontramos en 1952, en la abadía de Santa Carta, en Rumanía. Dos monjas están decididas a acabar con el mal, armadas para ello con una extraña llave. ¿Por qué hay niebla en el sótano? ¿No se supone que está cerrado? ¿Y por qué entra sola si es tan peligroso? No sé, que llame al Vaticano. La monja valiente muere y le dice a la otra que no deje que la posea, así que esta agarra la llave y se va de allí sin cerrar la puerta. Pero en cambio, cierra la siguiente. Por cierto, la llave estaba manchada de sangre, pero ahora podemos ver que está totalmente limpia y que la monja no se manchó al llevársela. En fin, para que no resulte poseída, la monja joven se suicida, pero ¿por qué no poseyó el de la monja valiente en lugar de matarla? ¡No tiene sentido! Un campesino francés se encuentra con el cadáver de la monja y la noticia llega hasta el Vaticano. Así que llaman al padre Burke y le piden que investigue el suceso. Además tendrá que ir a Londres a buscar a la hermana Irene para que le acompañe. La chica se divierte con las niñas y le pinta la punta de la nariz a una de ellas, pero luego vemos que la mancha de pintura, además de ser diferente, ha cambiado de lugar. El padre Burke recoge a la hermana Irene y llegan a Rumanía, donde le piden al francés que les lleve a la abadía, y el chaval se va con ellos. Esto de ir reclutando gente me suena mucho a... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! Tras un viaje en carreta donde el francés intenta ligar con Irene, el caballo se detiene porque está asustado, así que continúan a pie. Llegan al lugar donde el francés dejó el cadáver de la monja, pero vemos que han invertido la imagen porque la puerta se abre ahora por el lado contrario. Pero bueno, ahora es vuestro turno. A ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! El francés entra primero, pero luego vemos que baja el segundo. Además, su hacha se ha transformado en un quinqué. ¡Realismo! Una vez abajo, el francés le dice a Burke que él dejó el cadáver tumbado, pero ahora está sentado. Así que Burke responde que se han dado casos de que una vez muerto, el cuerpo se ha levantado. ¡Venga, hombre! ¡Búscate una excusa mejor! ¡Que es francés, no tonto! En fin, que le quita la llave al cadáver y luego entierran a la monja. Irene descubre que hay una campanilla junto a cada lápida, que sirve para que la gente que hayan enterrado viva por error la toque y pueda rescatarlos. No sé, parece ser que era muy común enterrar gente viva por equivocación. Una vez dentro hablan con la abadesa, la cual claramente resulta sospechosa, y les dice que no podrán hablar con las monjas hasta mañana. Así que se alojan allí y el francés se va camino a casa. Pero entonces se encuentra con una monja misteriosa y le sigue mientras el quinqué cambia de mano mágicamente. Y esto no pasa solamente una vez. Más adelante volvemos a ver claramente que se cambia el quinqué a la mano derecha, pero al cambio de plano vuelve a tenerlo en la izquierda. Y como no hay dos sin tres, vuelve a tener el quinqué en la mano derecha. ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? El francés es atacado por la monja que se colgó, y tras forcejear se libra de ella y se lleva un regalo para protegerse. Irene le cuenta a Burke que conoció al obispo cuando era joven, ya que pensaban que estaba maldita porque tenía visiones. Burke, en cambio, le cuenta que una vez le hizo un exorcismo a un niño que se llamaba Daniel, pero salió mal, ya que no pudo salvar la vida del niño. Le hago un exorcismo a un niño, pero sale mal. Durante la noche, Burke cree ver a Daniel y lo persigue hasta el cementerio, así que ya sabemos por qué el guionista nos contó la historia del exorcismo. El niño le lanza una serpiente y el padre Burke cae dentro de un ataúd, y aprovecha para colocar la linterna de forma distinta en cada plano. La hermana Irene se despierta, y tras darse un paseo tiene una visión con un error terrorífico. Venga, a ver si sois capaces de verlo. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Eso es! Irene ve a la monja reflejada en el espejo, así que se da la vuelta, pero vemos que en el espejo sale ella reflejada de frente cuando debería estar reflejada de espaldas. ¡Error épico! Burke está enterrado y toca la campana, así que Irene la oye y va a buscar al padre, ya que recuerda que el guionista nos explicó antes para qué servía la campanita.
La hermana encuentra una lápida con el nombre del padre, así que ahora toca desenterrarlo y... ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Mira por dónde hay una pala a su lado. Burke consigue salir con la ayuda de Irene, y en el ataúd vemos que hay un esqueleto y unos libros que han aparecido mágicamente. Al día siguiente vuelven a la abadía. Irene hablará con las monjas y el padre Burke leerá los libros que encontraron en el ataúd. Irene encuentra a una monja rezando, pero la hermana Oana le pide que no la interrumpa, ya que se turnan para rezar y así lograr retener al demonio. A ver. Ya vimos al principio de la película que el demonio estaba libre y matando a monjas random, con lo que está muy claro que estas monjas no son reales. Además, recordemos que Irene es capaz de tener visiones. Así que el factor sorpresa es un fracaso, señor guionista. Burke está leyendo los libros para saber qué es a lo que se enfrentan, aunque vemos que estaba viendo unos dibujos y al cambio de plano solo hay letras. Mientras tanto, la hermana Oana es el típico personaje que nos ponen en las películas para explicarnos el origen del mal. ¡Qué original! Resulta que el duque de Santa Carta abrió una puerta al infierno para invocar al mal, pero la iglesia llegó justo a tiempo para impedir que se completara el proceso. ¡Qué casualidad! Para cerrar la puerta usaron la sangre de Cristo que guardaban en una reliquia, y a partir de entonces las monjas comenzaron a rezar para contener al mal. Pero durante la guerra bombardearon la abadía y la puerta se abrió de nuevo. Irene sale a investigar por la noche y encuentra el pasillo donde antes había niebla y ahora no. Pero bueno, la niebla aparece y desaparece de la escena, pues porque sí, porque es gratis. La monja malvada ataca a Irene y esta consigue escapar con la ayuda de Oana. Mientras tanto, Burke se enfrenta a Daniel. Llegan un grupo de monjas que se colocan alrededor de Irene y se ponen a rezar, pero sale mal. Intento rezar con las monjas y sale mal. Burke intenta llegar hasta Irene a través de la puerta de suministros, pero una monja diabólica le ataca y casualmente aparece el francés para salvarle. Consiguen reunirse con Irene, la cual les cuenta que estaba ayudando a las monjas a rezar, pero... ¿dónde están las monjas? Ya avisamos antes de que todo este rollo de las monjas no era real, pero hay algo que no entiendo. ¿Se supone que el demonio quiere apoderarse de un alma o poseer un cuerpo? ¿Por qué no lo hizo en lugar de estar aguantando todo este cuento de monjas para arriba y para abajo? ¡Es que es absurdo! Podía haberse apoderado de Irene desde que se quedó sola en la abadía. Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. Oana lleva muerta no se sabe cuánto tiempo y vuelve a la vida, pues porque sí. Porque hay que asustar al público para que no se duerma. Ahora llega el francés y la mata de un disparo. Vale, mucho demonio, mucha posesión, mucho rezo y con un disparo fin del problema. Ok, el grupo decide que hay que sellar la puerta con la sangre de Cristo y encuentran una señal que les indica dónde meter la... La llave. Una vez abierta la puerta, toman la reliquia y Burke se la entrega a Irene, así que ahora ya pueden ir a cerrar la puerta al infierno. Vamos a detenernos un momento para explicar algo. Hemos visto que la llave servía para abrir una puerta tras la cual estaba la sangre de Cristo. Pero entonces, ¿por qué se fueron las monjas del principio a enfrentar el mal con únicamente la llave? ¿Se supone que tenían que usar la sangre de Cristo? ¿O es que le iban a tirar al demonio la llave a la cabeza? Reanudan la marcha y caminan por el pasillo de niebla, que ahora ha vuelto a desaparecer, y se topan con la puerta que les llevará al lugar donde está la entrada al infierno. Cuando la monja atacó a Irene en el pasillo, pudimos ver que sus manos atravesaron la puerta. ¡Pero ahora resulta que la puerta está intacta! ¡Es que puede que lo del ataque fuera una visión! ¡Que te calles! Una vez dentro, hacen lo que nadie tiene que hacer en las películas de terror, pero que todo el mundo hace. ¡Se separan! Irene ha sido poseída y ataca al francés, el cual se da cuenta que la capucha ensangrentada ha cambiado de lugar pues porque... porque estará endemoniada, yo qué sé. El francés consigue sacar la sangre de la reliquia sin que el demonio se dé cuenta y consigue liberar a Irene. La monja lanza a Irene, la cual cae al agua, mientras Burke vuelve a enfrentarse a Daniel, que lo deja como a Samuel L. Jackson. Llega el enfrentamiento final con la monja, la cual intenta ahogar a Irene, pero la chica le escupe la sangre de Cristo y el demonio vuelve al infierno, haciéndoles el favor de cerrar la brecha, no vaya a ser que salga también un kaiju. 20 años después, los Warren están hablando de uno de sus casos, y vemos que el afectado es el francés, ya que la monja le dio un regalo de despedida,
Así que si queréis ver cómo continúa la historia, id al vídeo de errores de El Conjuro. ¡Fin! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego!